Buenas tardes, comenzamos un nuevo ciclo de Universidad de Verano, arrancando el 2017 en la Universidad Nacional de San Juan. Hoy veremos un resumen de los eventos más importantes de la actividad cultural de la Universidad Nacional de San Juan a través de un producto generado por la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Comunicación Universitaria. A continuación, lo mejor de la cultural. Van a participar los dos coros de niños del Centro Coral, que es el Coro de Niños y Jóvenes y el Coro de Niños Preparatorio. Vienen desde cuando estaba Ana María Oro con ellos, después Dani estuvo el primer cuatrimestre, después yo me inserté en el segundo cuatrimestre y el repertorio que vamos a hacer es repertorio tanto del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre. Hay una canción que es gospel, que es muy, me parece que es muy conocida, que a mí me fascina. Que mi mayor sueño fue cantar. Empecé con vóley, pero a la primera como que no me gustó. Mi sueño siempre fue cantar. Cantar es lindo, pero cuando cantás con otros se genera algo que no lo vas a poder vivir nunca si no cantaste en conjunto. Y los chicos creo que lo viven y lo transmiten eso, y eso es lo que queremos transmitir con la gente. Es un ciclo que se organiza desde el museo con la coordinación y participación de la Cátedra de Piano del Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan. Cuando tocaba violín, estaba tocando. Entonces yo elegí el piano cuando no fui a violín. Cuando yo era chiquita y tenía 4 años, me regalaron un pianito chiquito. Yo quería tocar de verdad un piano, porque ese piano para mí era un piano chiquito, muy chiquito, que no servía tanto. Me decidieron comprar uno más grande, pero yo seguía queriendo un piano de verdad. Voy a tocar el Diabelli, la número 6. Niños que están contenidos por la música siempre como van a funcionar mejor. Hoy tenemos, bueno, muchos conjuntos instrumentales de las cátedras de flauta, saxofón, están las orquestas juveniles de los ciclos preuniversitarios. Tenemos la Tecla Feliz, a cargo de muy buenos docentes de la Escuela de Música de San Juan. Ella empezó a tocar el violín y después me ofrecieron tocar el violín. Llegó el profesor con un violín pequeño y le dice, mira, este te andaría a vos. Hay un antes y un después tocando en este escenario. Cuando vos tocas por ahí en alguna escuela o vas a algún escenario como la Facultad de Filosofía, es una cosa. Pero este escenario y que entran 1000 personas y vos ves 300, parece que está vacío. Este escenario es especial. El auditorio es un lugar muy representativo y salir y disfrutar, ver muchos instrumentos que también expusieron. Se armó una jornada bastante bonita, creo. Con
con los alumnos que han llegado hasta el final. Vamos a hacer una pequeña presentación. También coincide con el cierre del ciclo de conciertos en el museo, que también organizamos desde la cátedra, y va a estar presente hoy día la Orquesta Típica San Juan. La paleta de alumnos, digamos, que tenemos son gente joven, adultos con conocimientos y sin conocimientos que han venido y bueno, han ido adquiriendo a lo largo del año. Estoy muy contento porque el maestro Calderón nos da una oportunidad. Es hermoso, el bandoneón es hermoso, nos divertimos en la cátedra. No se trata de una obra de teatro, sino de la intervención de un bar con poesías y cartas de autores argentinos. En este caso es poder tratar de entender en profundidad cuál es el sentido de las poesías y de las cartas y de algún modo la significación de ese sentido. Es un lugar no tradicional, como es un bar, y bueno, van a estar estos personajes extraídos desde la antigüedad, en mi caso, Alfonsina Storni. El grupo es muy bueno, es un grupo de personas hermosas y compartimos esto que nos apasiona. Porque lo hacemos por eso, por amor a la palabra y amor al teatro. La obra es 300 millones de Roberto Arlt, hay muchos que la conocen, es una obra bastante dura. Represento a Rocambole, un personaje literario del siglo XIX creado por Ponzón de Uterral, el líder de los sueños de la obra. Interpreto a la sirvienta, la que recibe los 300 millones y en la cual gira en torno a la obra. Le hemos dado una estética variada en la que hemos opinado absolutamente todos. Trata de una historia de una chica que a partir de una historia que escucha en el radioteatro de una novela se enamora del personaje y ahí eso desencadena algunos sucesos interesantes. Ha sido un proceso largo, de mucho trabajo y mucho ensayo, de muchas idas y venidas, pero finalmente hemos podido concluir con un trabajo grandioso. Específicamente esta obra tenía que ver con que el grupo, digamos, pudiera asumir un trabajo de puesta en escena y de trabajo actoral que estuviera como acorde a un género, que en este caso es el radioteatro o el melodrama, y hacer todo un proceso que tiene que ver más que nada con que ellos vivencien esta metodología de elenco, ¿no? A mi edad, hacer un taller así, algo que tenía tantos años adentro y poder hacerlo, es algo maravilloso, muy agradecida. Tiene Tania una metodología de trabajo que realmente a todo el grupo nos gustó, nos enganchamos. El 90% es lo que ha surgido acá mismo, en el subsuelo. Y se han cruzado con la obra que nos sirve de base para la adaptación que hemos hecho, digamos que es una versión súper, súper, súper libre de una zarzuela de principios del siglo XX, ¿no? Una obra de Ezequiel Soria. ¿Qué me miran? ¡Déjenme en paz! Realmente muy interactivo, muy interesante. Las características de la presentación de la obra, sería bueno que se pueda replicar en otros lugares. El trabajo consistió en elegir unas obras, dividir, digamos, los grupos en subelencos y ensayar estas obras. Es claro de que los teatros son gratuitos, así que pueden participar y están abiertos a toda la comunidad, no solamente a la comunidad universitaria. En general, la muestra está planteada a través del rescate del fragmento de distintos materiales, de fragmentos que están, diríamos, en distintas situaciones de,
de marginalidad, diríamos ya, que no cumplen su función. Al transitar, ¿no es cierto? Yo tenía como un proceso de observación y me motivaron y le encontré, diríamos, un futuro destino a esos fragmentos. Entonces los imaginé como obra, los imaginé en una autonomía de obra. Esta muestra en verdad ha sido una conjunción de voluntades, pero lo importante que a lo mejor los aunaba era haber salido de la misma cuna de formación que era la universidad. Yo trabajo sobre personajes y mucha textura, mucho color, o sea, juego plástico sobre todo. Digamos que tiene mucho de automatismo. Yo trabajo mucho con el dibujo, con el collage, componiendo con partes de mis obras también. Y haciendo una grafía, dibujando bastante desde la letra y desde la figura humana. Mis obras son una serie de dibujos, tintas, algo de color, de acuarelas en las tintas. Sobre todo he trabajado con la temática del tango, la milonga. He trabajado con acrílico sobre tela. Me inspiro mucho en las leyendas de San Juan. Por eso he trabajado con el viento sonda, la difunta correa. Trato de trabajar mucho con la repetición, me gusta mucho la repetición en las pinturas. Seguramente esto va a ser algo más que le va a sumar a esta vida cultural en San Juan. La gran falencia del artista, la venta de la obra, deshacerse de la obra, es deshacerse un poco de una parte de uno mismo, y eso es lo que más le cuesta al artista. Tratar de enseñarles cómo funciona el mercado del arte, cuáles son las técnicas que tienen que tener en cuenta para poder fijar el precio de una obra. Yo trabajé 4 esculturas, bueno, las cuales tienen diferentes planos realizados en este material, y lo que utilicé para la base es travertino. He hecho bastante técnica mixta, utilizando enduido y óleos. La verdad que la técnica me pareció bastante interesante. José Pepe Vilanova fue importante para todos como colega, como docente, como artista fundamental, porque es alguien que llevó la cerámica mucho más allá de los límites conocidos. Es decir, fue un gran constructor, por ejemplo, de hornos de cerámica, que es un arte en sí mismo, y supo mucho de todo lo que tiene que ver con esas técnicas milenarias y tuvo la generosidad de enseñarnos y enseñarle a mucha gente. El proyecto de comunicación comunitaria Otras Voces fue financiado a través del programa Voluntariado Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, me gustó mucho esta idea y espero que cada vez que nos toque hacer un trabajo vaya saliendo la forma que lo vamos haciendo. Otras Voces, como un espacio de comunicación comunitaria del Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, tuvo como objetivo principal el promover la producción comunicacional con enfoque de derechos humanos. Trabajamos
o en este caso se trabajó en el barrio Mariano Moreno del departamento de Chimbas, en donde chicos y chicas que también participan en el CAJ de la Escuela República de Chile realizaron distintas entrevistas a vecinos y vecinas sobre la identidad del barrio. Como actividad comunitaria final, se realizó un mural en la plaza del barrio. Vivo en la Vía Mariana Moreno, somos los del CAJ, estamos haciendo acá un mural. Vine porque me gusta pintar y está bueno el mural que estamos haciendo. Es un mural participativo y bueno, todos los chicos de acá lo estamos revisando, con los chicos del CAJ y de la Villa. Como su nombre indica, manual, tiene que ver con un manual que tiene actividades para los docentes. Un equipo interdisciplinario formado por profesores en letra, por historiadores y geógrafos. Así que el complemento de esas distintas miradas suma también un plus a esta publicación. Si pensamos que fueron los maestros de aquel 1950 que pusieron la semillita, que en realidad empezaron a recopilar adivinanzas, refranes y demás, podemos decir que es un largo trabajo. El libro propone que el docente trabaje con las nuevas tecnologías, sobre todo con tecnologías conocidas como Facebook, los foros que propone Google, y las páginas o sitios web. Nosotros hemos logrado registrar técnicas de tejido, de alfarería, del trabajo en cuero, de las comidas tradicionales de aquel lugar, trabajando con los pueblos originarios de la comunidad Sagua y la comunidad Salvador Talquenca. El trabajo comenzó visitando a los puestos y todo eso. Nosotros íbamos, investigábamos, hablábamos con la gente. Y Rosita y Patricia, la coordinadora que me manda a mí a la escuela, ellos lo hicieron, ¿verdad? Lo hicimos con cosas de trenzar y bueno, y esas cosas. Yo tejo en telar, hago peleros y boile. Nosotros somos sus voces, como decimos siempre nosotros, somos las voces de los pueblos originarios. La universidad es un ente que tiene que tomar una iniciativa y lo hace decididamente, ¿no? Cuando nos enteramos de que estos estudios estaban rondando, es que nosotros decidimos contactarnos con los autores, les pedimos el libro, lo colocamos a disposición de la Junta de Publicaciones. Nosotros somos un eslabón en esta gran cadena en la que queremos que las comunidades todas sean parte de la universidad y bueno, creo que así es un modo de poder demostrarlo. Mucho orgullo por haber podido representar en ese libro a las comunidades originarias y bueno, y a nuestro pueblo que somos nosotros, ¿no? Todo el departamento, muy orgulloso. Es la fiesta de todos los años, de haber culminado un año más. Creo que cuando uno es adulto mayor lo valora. Las personas que van al taller son muy positivas. Les ponen muchas ganas, mucha ilusión. Y cuando se termina acá, siempre se termina bien. Hay gente que está desde el principio con nosotros y se queda, por ejemplo, se encariña con un grupo y está. Hay otros que están en los tres talleres. Todos los años son bonitos porque tenemos unos profesores extraordinarios. Hermoso, nos da un entusiasmo, unas ganas de seguir bailando hasta que se pueda. Todas hemos hecho un grupo muy humano, muy cordial y disfrutamos de nuestras raíces, pero sobre todo queriéndonos. Este tipo de acciones se tienen que prolongar en el tiempo porque es lo que la universidad le puede devolver al medio tan genuinamente, ¿no? Se
cumple 20 años y es una especie de homenaje, digamos, al final después de este largo camino recorrido, ¿no? Hace 20 años que trabajan con Virginia Castro en fotografía y han alcanzado un alto grado de profesionalidad y han encontrado lenguajes expresivos propios. Sigo concurriendo porque me encanta la forma en que trabajamos, es positiva. Y no solamente es ir a sacar fotos, sino ponernos a analizar qué significa camino, qué libros hay sobre caminos, qué poesías hay sobre caminos, para podernos inspirar. Bueno, invitamos a todo el mundo que se acerque y vea cuáles son sus intereses y cómo se puede canalizar. Ha sido muy positivo porque hemos logrado retomar el programa UPAMI, que parte del convenio entre la Universidad Nacional de San Juan y el PAMI San Juan. Para ellos es un privilegio estar dentro de los ámbitos de la universidad, revalorizando el rol que tiene la persona adulta mayor. Al no ser personas que tenemos conocimiento ni experiencia en la locución ni en la redacción, es aprender día a día. Al presentarse esta oportunidad, quise aprovecharla y creo que lo logré. Es muy importante la labor que realiza el PAME junto con la universidad. Quiero seguir y seguir otros talleres porque uno se hace compañero de mucha gente y lo pasa un rato agradable. Nunca pensé que a esta altura de mi vida yo realmente podía hacer tantos distintos talleres, porque estoy en varios talleres. Hemos aprendido muchas cosas, sobre todo de nuestros derechos y deberes que seguimos teniendo a pesar de que ya estamos en la tercera edad. Ha sido una experiencia espectacular y nos ha llevado por muy lindos caminos. Y desde este nuevo espacio, que es la Cátedra José Martí, honraremos con nuestras acciones ese pensamiento libertario que arraiga en la propia identidad latinoamericana. El trabajar en conjunto, el empezar a unir esfuerzos y el empezar a unir miradas disciplinarmente, ubicadas en distintos espacios, pero que tienen que tener un mismo resultado y un mismo objetivo. Es muy bonito ver que nos honren con el estudio y del pensamiento de nuestro apóstol nacional José Martí. La idea de que un país se pueda salvar sola es absolutamente inviable y él ya lo había pensado hace ya más de 120 años. Siempre cuando se cierran tareas que tienen esfuerzo, que tienen logros, es satisfactorio, así que muy contento por eso. Realmente lo disfruto muchísimo. Para mí es un placer bailar. Me gusta mucho bailar y compartir. He tenido la experiencia muy grata desde todo punto de vista. Primero porque la danza sociabiliza y he tenido la suerte de encontrar a esta dama aquí que me acompaña para bailar. Querido empezar a trabajar esta línea de economía social y solidaria. Creemos realmente que es el medio en el que nosotros vamos a poder lograr estar
directamente con lo que necesita la universidad, que es toda la comunidad sanjuanina. Siempre han habido trabajos hechos en este sentido en el ámbito de la universidad, diferentes actores lo han hecho, diferentes docentes, investigadores y grupos de investigación, pero siempre lo han hecho desde el voluntarismo propio de ellos, sino bajo una formalidad o una institucionalidad fuerte. Lo que están trabajando ahora es en grupos por proyecto, con foco en aquellas organizaciones con las que están trabajando y en las problemáticas que se generan en los equipos al trabajar con esas organizaciones. La idea es concientizar a la sociedad de la importancia de la donación de sangre, porque el factor negativo es un problema en la sociedad. El proyecto trata sobre una zona en particular en Médano de Oro, que pertenece al departamento de Rawson. Y la comunidad ya tiene un arraigamiento del hacer de su casa, entonces lo hace en forma espontánea. Entonces la idea nuestra es técnicamente mejorarle esa quincha para que no tenga problemas con vinchucas, con los vientos, con todas esas cosas. Desde la comunicación comunitaria hemos trabajado con agrupaciones de chimbas. Este año empezamos a tomar contacto con lo que es FECOAGRO. Hemos acompañado la formación de la primer cooperativa de comunicación de San Juan. Creo que es de mucha importancia para la universidad hoy tomar este tema como fundamental, como uno de los ejes en su desarrollo de las políticas de extensión. Y lo que queremos en esta instancia es empezar a poner en valor la posibilidad de construir redes al interior de los equipos y al interior de las facultades. Tenemos 7 proyectos aprobados en la provincia de San Juan, con la Universidad Nacional de San Juan. La provincia con mayor cantidad de proyectos aprobados son 7 de 92 y realmente no hubiéramos podido obtener estos resultados sin el compromiso que han colocado desde la universidad en sus distintas áreas y fundamentalmente sin el compromiso que el señor rector ha impreso en todos los trabajadores de la universidad. Nosotros desde el Estado provincial, consideramos que tenemos que ir entramados con todos los actores sociales, institucionales que están vinculados, en este caso con cooperativas, de manera que podamos llevar una comunicación más intensa y fortalecer de ese modo a las cooperativas locales. Es un evento que hemos organizado justamente para impulsar un poco la difusión de lo que están haciendo los emprendedores que están relacionados con nuestras carreras. La feria básicamente ha estado conformada por un grupo de trabajo, por un equipo de trabajo. Básicamente dentro de los diseñadores ha habido diseñadores gráficos, industriales colaborando. Mis productos son básicamente productos de madera. Nosotros estamos trabajando carpintería en general, carpintería de madera. Todos estos recortes que van sobrando, le tratamos de dar un uso. Que no solamente es un uso, digamos, estético como para decoración, sino que es un uso funcional. Hemos llegado al final de Universidad de Verano de hoy, el primer programa del 2017 de la Universidad Nacional de San Juan. El próximo sábado nos encontraremos con Enfoque Urbano, un producto que se realizó a través de Sama Señal Universitaria y que tiene que ver con la mirada de los investigadores y profesionales de la Universidad Nacional de San Juan de diferentes lugares emblemáticos de la provincia. Nos vemos entonces el próximo sábado con más Universidad de Verano.
Alumnos, docentes, investigadores, graduados, personal de apoyo y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, expresamos nuestro repudio ante el recorte presupuestario a las universidades nacionales y otras instituciones que trabajan por el desarrollo de la sociedad. Defendemos la educación pública y el trabajo digno. La Universidad Nacional de San Juan, somos todos.